Floricanto.digital presenta. Hoy celebramos a Santa Lucía Yi Xeimei, nativa de Xi'an, China, hija de budistas conversos. Recibió el bautismo tomando el nombre de Lucía. Fue formada en los valores y principios cristianos. Cuando adolescente sintió el deseo de consagrar su existencia a Dios y al prójimo, por lo que hizo voto personal de castidad. Admirada por los misioneros debido a su piedad y virtudes, dedicada a la oración, estudio y a la asistencia a enfermos. Era catequista de varias poblaciones. Dejó su hogar para vivir con unas religiosas, pero su delicada salud le impidió continuar en el convento y regresó a su hogar, desde donde prosiguió su labor como catequista y socorriendo a indigentes. Su callada y ejemplar devota vida le ocasionaron envidias y calumnias. En su misión trabajó con un sacerdote, San Juan Pedro Niel. El grupo radical Ninfa Blanca encabezó la persecución en contra de los cristianos. Lucía fue apresada. En cautiverio se le hicieron propuestas para que abjurara, las cuales rechazó, por lo que fue condenada a morir degollada junto con el padre Niel. Su manto, cubierto de sangre, fue llevado a su casa y colocado sobre el cuerpo de una joven moribunda, la cual sanó inmediatamente. San Juan Pablo II, el 22 de octubre, la elevó a los altares junto con 120 más.